Hola vigilantes, soy Elsla, bienvenidos a Literature Watchers. Hoy os traigo las 6 claves de El despertar de Leviathan, una historia muy compleja con una cantidad de elementos que le aportan carácter y definición a una novela que os mantendrá pegado a las páginas en un constante desasosiego. Clave número 1. La novela la publica Ediciones B con su sello Nova, su habitual tapa blanda con solapas. La tiene 608 páginas con una consistencia bastante flexible. Me encanta esto que puedes hacer. Se sujeta solo y el lomo parece hiperresistente. Me encanta. Clave número 2. Una nave perdida en medio del espacio junto a una roca despoblada da comienzo a una serie de intrigas y sucesos que desembocan lo que puede ser la guerra más violenta que ha vivido la humanidad. Los seres humanos han conquistado el sistema solar y han puesto en marcha una de las mayores empresas para explorar el espacio en busca de otros planetas habitables, pero todos esos sueños se verán condicionados por la búsqueda de una joven perdida en el espacio. Clave número 3. La trama tiene un talante épico en una esfera de ciencia ficción futurista. Por un lado tenemos a un joven idealista, Holden, que lleva como escudo la justicia y ayuda muchísimo en la historia a generar intrigas políticas y aporta una gran dosis de tensión que le viene muy bien a la novela. Por el otro lado tenemos al clásico lobo solitario con buen fondo, el detective Miller. Aporta orden a la trama, genera estratagemas y aporta interesantes giros argumentales. En general es una trama bastante clásica que abarca muchos elementos sin restar protagonismo a la acción, la aventura espacial y a la estrategia y la política interplanetaria. Clave número 4. Los personajes protagonistas Holden y Miller llevan dos ramas de la historia que se van entretejiendo para exponer no solo las virtudes sino también los defectos del conflicto en que se encuentran las distintas facciones en las que está dividida la especie humana a lo largo del universo. También con sus propias singularidades, los personajes que van detrás de cada uno de ellos en sus respectivas ramas de la historia aportan una buena porción de intensidad a la historia. Clave número 5. La prosa está dentro de lo habitual, con un relato actual, directo y diría que sencillo, sin salir de los márgenes que deja la ambientación. Las voces se reconocen muy claramente, gracias al gran trabajo que han hecho con los personajes protagonistas, y la ambientación ayuda a abstraerse y entra en la novela. Las descripciones y reflexiones se caracterizan por un cierto tono dramático, casi rayano en la añoranza, pero sin llegar a ser añejo ni resultar pesado. Número 6. Como suele pasarme en este tipo de novelas de ciencia ficción, y en este caso no es para menos, he disfrutado muchísimo del detallismo con el que han trabajado en la ambientación y en las ubicaciones. No puedo asegurar que haya realismo exacerbado, pero sí un minucioso cuidado del detalle que aporta encanto a la novela. Tengo que reconocer que el único personaje femenino del todo el elenco principal en la novela no termina de culminar, promete muchísimo al principio, pero a lo largo de la historia se va relajando y se queda en lo políticamente correcto o aceptable que entra dentro de los márgenes que ellos han labrado en esa sociedad. En definitiva, es una novela de ciencia ficción que hará disfrutar a todo aquel que se deje llevar por los misterios del espacio y las maravillas de las que es capaz el ser humano, y a la vez de que de las atrocidades, porque también hay unas cuantas. Os animo a que compartáis si os ha gustado el libro de haberlo leído, y en caso contrario, decidme a qué estáis esperando. No olvidéis suscribiros, darle a like si os ha gustado el vídeo y compartirlo. Nos vemos en el próximo.